buenas tardes, bienvenidos al tiempo del análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión, en un programa especial de Canarias al Día, porque la actualidad este fin de semana ha estado muy pendiente de la evolución del ciclón tropical Hermín. Lo que empezó como una depresión tropical, por suerte, fue evolucionando positivamente hacia una tormenta tropical y después hacia una borrasca que ha causado más de 2.000 incidentes en Canarias, aunque no hay que lamentar ningún daño personal. Eso sí, ha dejado mucha lluvia, tanta que este mes de septiembre es el mes más lluvioso en Canarias desde que existen registros históricos. Eso sí, hemos vuelto a ver imágenes de barrancos desbordados, infraestructuras que no dan avío para poder achicar el agua, cortes de luz y, sobre todo, aeropuertos colapsados, especialmente en la isla de Tenerife, en los rodeos. En total, entre la jornada del domingo y del lunes, más de 630 vuelos cancelados. Esta mañana, en rueda de prensa, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance. Estamos hablando, desde el comienzo de este fenómeno hasta esta hora, en algunas islas, de más de 300 litros, o picando los 300 litros, La Palma, algo más de 300 litros, Gran Canaria, cerca de esos 200 litros, también en Tenerife, sí, importantes precipitaciones. Tan importante es que, tomando en cuenta solo estos tres días, ha llovido más en septiembre del año 22 que en todos los septiembre de los que tenemos conocimientos históricos. Incluso en un solo día ha llovido más que muchísimos septiembre juntos. No sabemos, comparado con otros meses, lo sabremos a final de mes y la EMET también dará cuenta, pero estamos lógicamente ante días que han sido lluviosos de manera histórica en Canarias. Ha habido afecciones, a esta hora hay unas 400 familias abonados que están sin electricidad en distintas islas por problemas diversos, y sí que ha habido una importante afección en los aeropuertos. También es verdad que a partir de las 11 horas de hoy, y una vez ha mejorado las condiciones meteorológicas, se va a ir recuperando la normalidad también en los aeropuertos. Pero ha habido, como digo, muchísimas cancelaciones. Ayer hablábamos de cancelaciones cercanas al 50%, hoy 70 las horas que llevamos de mañana. Sobre los daños, las administraciones harán la valoración pertinente de los mismos, importantes en algunos lugares. Ahí están, por ejemplo, las circunstancias del municipio de La Aldea, que han sido hoy expresados también por los responsables de la FECAN, pero también de otros municipios, como Candelaria, Güímar, y las administraciones, repito, harán la valoración a los efectos oportunos. Que mañana, si todo camina como está previsto, y así va a ser, tendremos normalidad educativa. Volverán las niñas, los niños y los jóvenes a las aulas y, por tanto, Canarias recupera las clases en la mañana del martes. Y lo mismo con respecto a todo lo que son las recomendaciones laborales y de cualquier índole. Bueno, pues ya lo han oído, a partir de este martes se recupera la normalidad en las aulas de Canarias y también, bueno, pues toda la actividad asistencial, y se termina con esa recomendación de teletrabajar. Donde más ha llovido, una de las islas donde más ha llovido, es la isla de La Palma. Fíjense, según datos de HD Meteo, se han superado también registros históricos, con 345 litros por metro cuadrado recogidos en 24 horas en el municipio de Punta Llana y 328 litros por metro cuadrado en el municipio del Mazo, también en 24 horas. Vamos a saludar a nuestro compañero de Mírame Televisión en La Palma, Lucio Hernández, que ya nos acompaña en Canarias al Día. Lucio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, amigos. Por aquí estamos. ¿En qué parte de La Palma te encuentras? Que veo que de momento allí ahora mismo no está lloviendo. De hecho, ahí hasta parte del cielo está despejado. Sí, efectivamente. Nos encontramos en el municipio de Los Llanos Aridanes y concretamente estamos en la parte alta de una azotea para que todos los compañeros y todo el público de Mírame Televisión pueda ver cómo ahora en este momento pues el cielo está totalmente despejado. No fue en la zona de Los Llanos de Aridanes un municipio de los cuales pues cayó mucha agua. Aquí se registraron 40 litros por metro cuadrado, también en Tijarafe sobre 25 litros por metro cuadrado. Es decir, en la zona oeste de la isla no fue de las zonas donde hubo pues bastantes precipitaciones. Sí, como bien comentaba, en la zona este de la isla, concretamente, como muy bien decía, en los municipios de Punta Llana, Barlovento y Mazo, registraron pues precipitaciones cercanas a los 345 litros por metro cuadrado.
Lo importante, que no hubo viento. Y bueno, pues las canalizaciones estaban limpias, los barrancos estaban limpios, y sobre todo porque los alcaldes de la isla estaban con la mosca detrás de la oreja con el tema de la arena y la ceniza. Por lo tanto, tenían, bueno, pues todas las evacuaciones de agua de los distintos municipios bien limpios, también los barrancos, así me lo decía hace dos días también la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García Leal, que estaban pues muy limpios, pero que estaban preocupados porque si, bueno, llegaba a caer pues tanta cantidad de agua, igual no se podía evacuar por las zonas que estaban habilitadas para ello. No obstante, al final no pasó nada, no hubo temas graves y el agua fue, como decían los agricultores, un agua mansa, sin viento y constante durante todo ese domingo al lunes. Concretamente, bueno, pues ya a partir de las 2 de la madrugada del lunes ya comenzó a clarear, ya se veía el cielo y, bueno, pues no había ninguna precipitación en el lado oeste. En el lado oeste sí se mantuvo y, como bien decía, quizás uno de los municipios más importantes en precipitaciones fue Mazo, sobre todo, no se esperaba, muy cerca del aeropuerto, y también Punta Llana y Barlovento, con esos 345 litros por metro cuadrado. Me decían los agricultores que tenían agua embalsada ya para todo el año. Y esta mañana llegaba el dato del Cabildo, perdona David, que tenían 2.800.000 pipas envasadas de agua. Esa era una de las preguntas que quería aprovechar tu presencia, Lucio, que conoces muy bien el sector primario en la isla de La Palma, para que me comentes qué te han dicho los expertos, qué te han dicho sobre estas lluvias. En principio parece que hay una opinión unánime de que han sido unas lluvias buenas para el campo canario, unas lluvias buenas también sobre todo para esas reservas de agua y para abaratar también, lógicamente, el precio de agua. ¿Cómo lo ven la gente con la que has hablado, Lucio? Pues lo ven muy bien y sobre todo porque ya hablan de que, bueno, pues estas lluvias han sido pues dinero constante y sonante que ha caído a todos los agricultores. Concretamente en la isla de La Palma, bueno, pues se va a quedar sin regar más de 15 o 20 días todas las zonas plataneras. Así también en Tenerife, en el norte de Tenerife, bueno, se hablaba en la isla baja sobre 40 litros, 45 litros por metro cuadrado. Más en Güímar, la zona de Güímar, La Galleta, Fasnia, por ahí había llovido muchísimo más. Y en Gran Canaria, bueno, pues en las zonas plataneras también había caído muchísima agua. Y lo más importante, los embalses estaban llenos y, bueno, pues eso indicaba que, bueno, que podían tener un año mucho más fácil en cuestiones de regadío. Una buena noticia para el campo canario que no está acostumbrado, Lucio, tú lo sabes bien, a las buenas noticias. De verdad, muchas gracias por contarnos la realidad de La Palma y por haberlo explicado también a los espectadores de Mírame Televisión, Lucio. Muchas gracias a ti por este programa especial, David, que sabes que te sigo, que eres uno de los grandes informadores de Canarias y la verdad que es un placer estar contigo en este programa. Gracias. Lucio Hernández, compañero de Mírame Televisión en la isla de La Palma. Llovió menos que en La Palma, pero también llovió con intensidad en las islas del Hierro y de Tenerife. Eso sí, las cifras de precipitaciones mucho menores. Se registraron en torno a 160 litros en los puntos pues, donde se recogió una mayor lluvia, por ejemplo, en el municipio del Pinar, en la isla del Hierro, y en Tenerife, la zona más afectada, por lo menos donde más llovió, fue el Valle de Güímar, donde se registraron cerca también de esos 160 litros en los municipios de Candelaria y de Güímar. Entre los incidentes que ha notificado el Cabildo, sobre todo desprendimientos, una treintena de desprendimientos en algunas vías de la isla de Tenerife, vías insulares que han tenido en algunos casos que cortarse y donde el peor accidente lo sufrió un vehículo que circulaba por la TF5 a la altura de Los Realejos. Ahí están viendo las imágenes por el desprendimiento de una gran piedra. Por suerte todo quedó en un susto, pero evidentemente viendo las imágenes no sabe que estas cosas, bueno, pues la verdad es que insisto, ha tenido suerte porque podía haber ido a mayores. Desprendimiento, sin duda, ha sido pues el mayor de los problemas en líneas generales, no así en la isla de Gran Canaria. Después les hablaremos, ahí están viendo esas imágenes de esa Citroën Berlingo en la TF5, accidentada en la TF5. Hablaremos después de lo que ha ocurrido en la isla de Gran Canaria, porque allí sí que los incidentes
pues han sido mayores. Ha habido pues una mayor fuerza del agua y sobre todo ha habido algunos municipios como la aldea de San Nicolás que se han visto gravemente afectados. También la capital, Las Palmas de Gran Canaria. En la provincia oriental la lluvia también ha llegado, por ejemplo, a la isla de Fuerteventura, que bueno, ha regado esa lluvia de manera constante pero no intensa. También se ha visto como una buena noticia en principio, más allá bueno, de algunos incidentes puntuales. En Fuerteventura nos acompaña nuestra compañera de Mírame Televisión Fuerteventura, Nuria González, a quien ya vamos a saludar. Nuria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, en Fuerteventura la lluvia barría de norte a sur, pero lo hacía de una forma muy leve, muy serena y sobre todo sin producir lo que fue el gran titular, el esperado titular de ayer por la noche. Ningún tipo de incidencia grave, ni material ni personal. Algo que se temía después de la alerta que interrumpía, igual que al conjunto de Canarias, todos los festejos. Por cierto, que estábamos a punto de inaugurar las fiestas de Puerto del Rosario 2022, las primeras además de la capital que se hacían sin restricción de medidas sanitarias y se tuvieron que ver interrumpidas. Actos de norte a sur y un temor por las condiciones de la isla y también por los escasos recursos de emergencia. Sin embargo, la isla llegaba en torno al mediodía, se llegaron a registrar, sobre todo en la zona norte, unos 50 litros por metro cúbico. En la zona de la Ajares, en Villaverde, suministros, cortes en los suministros eléctricos que se repitieron además en cuatro municipios. Algunos de ellos siguen sin resolverse. Se espera que esta empresa, Endesa, antes de mañana consiga restablecer el suministro en muchas zonas que a día de hoy, algunas de ellas, siguen hasta con 10 horas sin electricidad en sus viviendas. La isla en la zona sur se conformaba de alguna forma con esos 20 litros, que además han llegado muy bien, sobre todo con esas imágenes espectaculares de esos barrancos que desembocaban en la costa de Barlovento. También en la zona central de la isla, en Antigua, imágenes espectaculares, gavias rebosantes, tanto en Antigua como en Agua de Bueyes. En Betancuria, los agricultores y su sistema tradicional, los más mayores, los más veteranos de la isla, abrían los caños de sus gavias, de sus nateros, y por allí corrió el agua sin causar ningún tipo de incidente. Y en la zona sur, el barranco de Ajuy probablemente ha sido el más espectacular, el que mejores momentos nos ha dado junto al barranco de la Herradura aquí en la zona norte, puesto que estamos hablando de unos senderos, unos caminos naturales por los que hacía más de 10 años por los que no corría ni una sola gota de agua. Quizá el mayor beneficiado ha sido Twineje. En este caso es la segunda vez en solo 7 días que caía una tromba de agua sin causar incidentes y que volvía a rellenar esas gavias. No obstante, también ha sido el municipio, concretamente en la localidad de Gran Tarajal, que ha tenido trabajando tanto a representantes institucionales como a todo ese dispositivo operativo hasta las 6 de la mañana. Y es que las calles de Gran Tarajal llegaron ayer a anegarse completamente y todo el mundo tuvo que colaborar para achicar agua. Algo que también sucedía en Corralejo, concretamente en la zona centro, donde se llegaron a cortar esas calles y donde los turistas y los surferos aprovechaban esas piscinas naturales causadas por la lluvia para practicar surf y regalarnos alguna que otra sonrisa. Muchas familias recordaban también, David, su niñez, metiéndose con sus hijos en las gavias, algo que ha producido una cierta polémica a través de las redes sociales sobre la seguridad de ese sistema. Estamos hablando de gavias que medían menos de 1 metro y que desde luego tenían toda la vigilancia. Por lo tanto, gavias llenas, toda la isla absolutamente maravillada, entusiasmada. Estamos hablando de un fenómeno natural que es muy bien acogido en toda Canarias, pero especialmente en una isla donde no llueve prácticamente nunca, como les digo, 10 años sin ver una gota en estas condiciones. La verdad, Nuria, que yo seguía muy de cerca todo lo que ocurrió en Fuerteventura a través de las redes sociales de ustedes, sobre todo de Onda Fuerteventura. Ahí estaban subiendo cada poco imágenes, vídeos. Yo nunca había visto Fuerteventura así. Bueno, probablemente haya gente que sí que lo recuerda, pero en mi caso no lo recordaba. Me llamaba muchísimo la atención. Solo una preguntita, Nuria, porque más allá de esas imágenes muy llamativas, me preocupa un poco lo de la situación de los vecinos que en este momento todavía siguen sin suministro eléctrico. No sé cuál es la previsión que les ha dicho la compañía eléctrica. ¿Cuándo creen que pueden volver a tener luz? Supongo que si nos están viendo están preocupados o si les puede llegar este programa a través de las redes sociales y demás, seguramente estén preocupados y quieran saber qué es lo que dice la compañía eléctrica. ¿Ha habido algún mensaje, algún comunicado?
Bueno, lamentablemente en Villaverde sí se ha solucionado, se producía ayer ese corte del suministro y se ha solucionado hoy, pero en las otras tres zonas todavía siguen esperando por una respuesta. De hecho, hasta nuestros estudios, hasta nuestras instalaciones, esta mañana se acercaron incluso algunos vecinos mayores que llevaban, como les digo, 10 horas sin suministro eléctrico. Hemos hablado también con la consejería que gestiona el CAF, puesto que el depósito de la herradura, que ha sufrido este año 8 cortes importantes que han interrumpido el abastecimiento del agua, gran problema en Fuerteventura al estar centralizado ese depósito en Puerto del Rosario para prácticamente toda la isla. Bueno, pues ayer también hubo una incidencia grave y han conseguido que hoy vuelva otra vez. Hablábamos con él, con David de Vera, sobre estos cortes de suministro que se suele producir con demasiada frecuencia cada vez que caen 4 gotas en la isla de Fuerteventura y sobre la respuesta más o menos tardía de esta empresa. De momento no tenemos más información, David. Muy interesante ese dato, porque era otra de las cosas que te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto es habitual? Ya me acabas de decir que en algunos casos sí que es habitual, incluso con menos lluvias de las que han caído. Así que nosotros, bueno, invitamos también a nuestros espectadores de Fuerteventura que estén muy pendientes del trabajo de Mírame Televisión en Fuerteventura, de Onda Fuerteventura, que seguramente ahí van a poder informarse sobre cómo se solucionan estos incidentes que siguen pues todavía afectando a parte de la población. Nuria González, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y también a todo lo que ayer llamamos meteorreporteros, si me lo permiten, que han sido todas esas personas que se volcaron cuando pedíamos, queríamos estar en todos los puntos de la isla y desde las 7 de la mañana, de forma ininterrumpida, hasta prácticamente las 2 de la madrugada y de nuevo esta mañana a las 5:30 de la madrugada, hemos recibido más de 230 documentos audiovisuales. Hemos estado desde Cofete hasta Isla de Lobos conociendo cuáles eran las incidencias. Así que gracias también a todos ellos. Gracias, David. Gracias, Nuria. La verdad es que es muy importante el papel de los ciudadanos en este tipo de fenómenos meteorológicos. También habrán podido seguir la evolución de este ciclón tropical que, como insisto, bueno, pues poco a poco evolucionó después a tormenta tropical, después a borrasca en las últimas horas. Lo habrán podido seguir también en las redes sociales de Mírame Televisión. También allí les hemos contado lo que ha ocurrido en otras islas, por ejemplo, en La Gomera, donde se han registrado en torno a un centenar de incidencias, sobre todo, bueno, pues algunos desprendimientos de rocas, como están viendo. Hubo que cortar también algunas de las vías, pero en general no hubo que lamentar tampoco, bueno, daños materiales graves ni daños personales de importancia. Eso sí, lógicamente, pues extremar la precaución era uno de los mensajes que se repetía hasta la saciedad por parte de las administraciones públicas, y aunque muchas personas dicen, bueno, al final esto no fue para tanto, sí que es verdad que lógicamente quizás hubiera sido peor si hubiera habido mucha más gente circulando, mucha más gente en las carreteras, mucha más gente fuera de sus casas. Quien pudo evitarlo, la verdad es que ayudó y mucho, así lo reconocían hoy también los responsables de seguridad del Gobierno de Canarias, del 112, ayudó muchísimo ese gran grado de responsabilidad que tuvo la ciudadanía canaria. En la isla de Lanzarote, por ejemplo, hubo más de 200 incidentes, pero fíjense el dato curioso, más del 90% de los incidentes que se registraron en la isla de Lanzarote tuvieron lugar en su capital, en el municipio de Arrecife, lo que demuestra también, bueno, pues la prematura situación, también la precariedad de algunas infraestructuras fundamentales para este tipo de casos en la isla de Lanzarote, y en este caso en concreto en el municipio de Arrecife. Lanzarote fue noticia porque, a pesar de esta situación, también ayer se vio la otra cara de la tormenta, la de, en este caso, 81 personas migrantes que fueron recogidas, rescatadas, entre ellas 4 menores, cuando llegaban, fíjense ustedes, a las costas de Lanzarote, donde, bueno, pues también azotaba los efectos de esta tormenta tropical de Hermín. Pero les decía antes que lo peor, sin duda, o las imágenes más llamativas, estuvieron en la isla de Gran Canaria, sobre todo en dos municipios, Las Palmas de Gran Canaria y la aldea de San Nicolás, pero también en algunas infraestructuras. Me gustaría que vieran estas imágenes que ayer también se compartieron mucho en las redes sociales. Estos son, en este caso, las calles de la capital Gran Canaria, pero también hay imágenes del hospital Doctor Negrín. Ahí las están viendo, como bueno, se inundó uno de los ascensores y varios de los pasillos del hospital. Bromeaban el personal sanitario, había que tomárselo con humor, pero bueno, no deja de demostrar o poner de evidencia, bueno, las carencias que también tienen algunas infraestructuras públicas fundamentales, como el hospital Doctor Negrín o el materno infantil, donde también, bueno, pues se produjeron pues goteras y pequeñas inundaciones que dificultaron, lógicamente, el servicio en ese otro gran hospital de referencia de la isla de Gran Canaria. Situaciones que, bueno, en principio
no deberían ocurrir. Y desde aquí también, bueno, pues aprovechar este espacio pues para pedir a las administraciones que inviertan, lógicamente, en las infraestructuras sanitarias, porque esto no puede ocurrir en lugares como son los hospitales. Pero les insistía sobre todo, bueno, en lo que ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria y en la aldea de San Nicolás. Ahí vimos imágenes muy llamativas. Ahí están viendo cómo corrieron los dos barrancos del municipio, también cómo se desbordaron algunos de los barranquillos que llegan al municipio. Es un municipio con una orografía especial. Ahora vamos a hablar con su alcalde, que nos lo va a explicar mejor, pero queremos saber qué es lo que ocurrió, por qué se produjo esta situación y, sobre todo, qué daños ha causado esto y qué se puede hacer. Entendemos que el ayuntamiento seguramente va a instar a otras administraciones a que ayuden, a que colaboren con el municipio, pero eso quien mejor nos lo va a contar es su alcalde, Tomás Pérez, a quien ya saludamos. Tomás, alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos viendo, bueno, las imágenes que ha visto muchísima población, porque son de las más llamativas que hemos visto este fin de semana, pero usted, mejor que nadie, nos va a contar cuál es el balance de lo que ha ocurrido en su municipio durante el paso del ciclón tropical Hermine, en este caso, bueno, pues la tormenta tropical y la borrasca, en lo que finalmente se acabó convirtiendo. Bueno, como todos saben, la jornada del sábado estuvimos recibiendo lluvia muy serena durante unas cuantas horas. Esa agua fue filtrando y luego el domingo ya se intensificó la tormenta a partir de media mañana hasta bien entrada la tarde, y esa caída tan fuerte de agua, sobre todo en una orografía, como bien decía, de la aldea, en la parte de montaña, esos barranquillos arrastran mucho material con la fuerza del agua y bueno, terminan bajando a las zonas, a la zona más baja. Ahí pues afecta a viviendas, inundando algunas de ellas, los banquillos se desvían, y en este caso, pues lo que nunca en mi vida había visto, o lo que no han visto nadie en todo este municipio, toda esta zona, ocurrió, ¿no? Una fuerza del agua tremenda, con una gran cantidad de materiales, y eso pues produjo los daños que hablamos en viviendas con inundaciones. En el caso del barranco grande de la aldea, pues las tuberías de elevación del agua de la planta desaladora hacia los depósitos reguladores también fue afectada. De hecho, pues están en estos momentos reparándose esas tuberías. Y bueno, la confluencia del barranco de Tocodomán, con todos esos barranquillos afluentes que llevan gran cantidad de agua, junto con el barranco que viene desde la cuenca de Tejeda, terminaron desembocando en el mar e inundando toda la parte baja, donde también tenemos los pozos para hacer la extracción de agua de... luego viene a la desaladora de esos pozos. Bueno, por ese lado tuvimos esos daños, sin contar con lo que es la propia comunicación terrestre, que la vía que nos une con Agaete, pues por los desprendimientos de montaña se tuvo que cerrar al tráfico, igual que la vía que nos une con Artenara, la GS-210, y tuvimos abierto la comunicación hacia el sur, hacia el municipio de Mogán, por la GS-200, donde los operarios de carreteras del Cabildo mantuvieron el servicio activo durante todo el día, para tratar de limpiar todo lo que caía, ¿no? Entonces, en una situación de este tipo, de más de 170 litros por metro cuadrado acumulado, pues produce estos efectos, que no estamos acostumbrados a ellos. Cierto que no estamos acostumbrados, y cierto que, como usted dice, también, bueno, pues mucha gente de la aldea de San Nicolás comentaba en redes que no había visto nunca tanta agua caer en el municipio y tanta agua correr, en este caso, por las calles y por los barranquillos del municipio. Pero también leíamos que, bueno, ese daño que afectó pues algunas tuberías, usted lo ha explicado, generó cortes de suministro de agua en el caso de algunos vecinos. No sé si esto se ha solucionado ya o todavía hay vecinos que están afectados por ese corte de suministros de agua. Bueno, estamos restableciendo todos esos cortes, esas tuberías secundarias que conlleva llevar redes, las redes a los barrios. Bueno, se han ido reparando durante toda la jornada de hoy, seguirán mañana, prácticamente tenemos restablecido esas conexiones. Esta tarde hemos podido dar agua otra vez de abasto, de las reservas que teníamos en los depósitos, y espero y deseo que esa reparación de las tuberías del barranco, que están en el barranco, permitan que la puesta en marcha de los 2.500 metros cúbicos de la duro de los módulos de la desaladora, que tiene que arrancar también y empezar a suministrar de nuevo a los depósitos para seguir estableciendo una forma normal el servicio. Espero que sea muy pronto esta reparación. Ya hoy hay una parte de tubería colocada, mañana continuarán con otro tramo y también al mismo tiempo la planta desaladora, el módulo de 2.500, se intentará poner en marcha para tener ya garantizado nuevamente el servicio y seguir trabajando en algunas conexiones que pueden estar dañadas todavía por los barrancos o los distintos barranquillos que arrastraron mucha cantidad de materiales.
Alcalde, han pedido colaboración al resto de administraciones públicas. ¿Le han dado ese apoyo, por lo menos de momento, de manera verbal? Sí, bueno, a través de la mesa de coordinación de seguridad de la que formo parte, junto con el gobierno de Canarias y los cabildos, en las últimas que hemos tenido, le he trasladado cuál es la situación del municipio y yo espero que sea así, que hay por parte de la administración colaboración, por parte del gobierno de Canarias y por parte del cabildo insular de Gran Canaria, y que en los próximos días pues tengamos ya hecho una valoración de daños y solicitar esa ayuda ya de manera más oficial. Pues, alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mírame Televisión y mucho ánimo. Esperemos que puedan resolver cuanto antes, bueno, pues todos los daños causados por estas lluvias en los últimos días. Bueno, pues agradecerles a ustedes de la Isla Hermana de Tenerife la atención con la aldea. Siempre lo estamos mirando, válgame la expresión, desde aquí, esta parte del oeste de Gran Canaria, que vemos muy bien el Teide, y esa colaboración y esa solidaridad me la han expresado los compañeros alcaldes de todos los municipios de Canarias, y quiero devolverla también a todos los canarios que de una manera ejemplar se han comportado en estos días de solicitud de colaboración para evitar precisamente evitar desplazamiento y evitar accidentes y otro tipo de anomalías que no queríamos. Entonces, muchísimas gracias a todos por aceptar estas recomendaciones que hacíamos de todos los ayuntamientos de Canarias, desde el gobierno y de los cabildos. Ha sido fundamental, alcalde, sin duda, esa colaboración ciudadana. Nosotros continuamos, porque lo cierto es que, lo decía el alcalde de Agaete, de la aldea de San Nicolás, ha habido una colaboración general de todos los municipios a través de la FECAM. Bueno, ha habido una coordinación en cuanto a las labores que había que realizar, se ha intentado limpiar barrancos, pero de nuevo hemos vuelto a encontrarnos con algunas situaciones, bueno, donde hemos visto que los barrancos no estaban del todo limpios, con algunas circunstancias que obligan a extremar, bueno, la precaución y la limpieza de un elemento natural tan importante y cuya función es la que hemos visto en estos días, la de sacar todo ese agua que cae en las zonas altas, que la orografía de Canarias pues tiene mucha montaña y por tanto es fundamental el trabajo de los barrancos. En nuestra parte también está, bueno, el ser responsables y no ocupar esas zonas que, insisto, son fundamentales. Nosotros con este mensaje queremos despedirnos. Hoy, poco a poco, Canarias va recuperando ya la normalidad. Mañana vuelven las clases, vuelve, bueno, pues todos los servicios públicos se vuelven a poner en marcha. Y poco a poco, insisto, recuperamos la normalidad. Desde aquí darles las gracias por su colaboración, por habernos ayudado a hacer este programa, por habernos mandado muchísimas imágenes en las últimas horas, pero sobre todo por haber sido responsables ante un fenómeno meteorológico adverso que al final, bueno, no ha sido tan duro como se esperaba, pero que ha demostrado de nuevo que con prevención pues se pueden evitar, sin duda, males mayores. Que pasen una feliz noche.